Buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Gracias a Dios es viernes, llegamos. Gracias a Dios es viernes, mucho trabajo. Ayer fue un día muy pesado para mí, con demasiadas cosas. Pero bueno, bendiciones, veamos el trabajo como una bendición, dado que pues es algo muy bueno. Hola desde Nápoles, buen día, ¿cómo estás? Así que hoy vamos a hablar de respiración consciente. Jalipe de Ensenada, Crockett, Texas. Saludos desde Tijuana. Saludos a todos. Buen día desde Oaxaca. Precioso lugar. Anaheim. Si me oigo lejos. Ah, pues es que no me he puesto el micrófono. ¿Ya ven? No me he puesto el micrófono. Lo tenía en el piso. Ah, es viernes. Discúlpenme. El cuerpo sabe que hoy toca, es viernes, entonces mi mente está en otro lado. Mi mente está en otro lado, no estoy aquí. Discúlpenme, estoy aquí, pero no estoy aquí. Estoy en otro lado. Acuérdense que es viernes y hoy toca. Entonces, ¿cómo puedo estudiar en su escuela? Pues inscribiéndote y tomando los cursos. De verdad se los digo con mucha modestia y con mucho orgullo, somos la mejor escuela de PNL del mundo, del mundo. Yo pongo en manos de un practicante nuestro contra un máster de cualquier escuela y no tiene ni la mitad de las técnicas que tienen ustedes. Es una gran escuela, lo hicimos con muchísimo cariño. Desde el caluroso defectuoso, y acá tenemos nieve, estamos a 0 grados ahorita, ni frío ni calor, 0 grados, ni para atrás ni para adelante. Pero todavía tenemos nieve ahí que quedó ahí, no se derrite mientras esté la nieve, la temperatura muy fría se mantiene. Pues hoy vamos a hablar de la respiración consciente y voy a hablar de la energía. Gracias, amigos, Pablo Acosta. Gracias por entrar. Estoy transmitiendo desde mi página personal y de ahí pasan porque sigo sin aparecer en BeLive, mi página de fanpage. Ya bajó el RoboCoach. Explíquenos más cómo funciona. Fíjate que nos lo hicieron en la India y los de la India son muy... Creen que todo el mundo sabe computación. Hay que ponerle hola y mandarle un hola, ok, lo que sea, y empieza a trabajar... empieza a trabajar el robot y te va llevando una serie de preguntas y te da opciones. ¿Cómo quieres que te llame? Pues me llamo así. Y ya te dice, hola, Edmundo, Elsa, etcétera. Y te va llevando hasta la rueda de la vida. Y aunque ya la has hecho, vuelve a hacerla porque eso cambia cada año. Y haz la rueda de la vida y luego te va llevando en videos, en videos, en videos, haciendo coaching. Todavía no le he dado todo el final porque quiero que entrenemos al robot entre todos y empiece a trabajar, pero sí tienes para varias semanas de videos, ¿ok? Como en 20 grados, qué rico, nos estamos a cero. Ok, no me he llevado la rueda de la vida, me manda con un coach, no. Es que estamos ahí haciendo ajustes. Precisamente lo que necesito que me ayuden y me tengan paciencia es que es un robot de inteligencia artificial y tiene que ir aprendiendo. Es medio burro, es medio lento, pero va aprendiendo. Vean cómo seguramente algunos van a llegar rápidamente a la rueda de la vida. Si te manda con un coach, dile no, quiero continuar, etcétera. Y eso lo entrena. Al principio te va a decir, ¿qué dices? Pero aprende. Y tenemos una persona que lo está analizando todas las preguntas para esto. ¿Puedo compartir mi arca con un ser querido como mi esposo? Sí, claro, claro que sí. Como hoy empieza la magia, miren, traigo mi pulsera de mago, ¿ok? Hoy empieza a hacer la magia para la criptomoneda y empiezo a trabajar fuerte con el robot. Entonces, me pongo mi pulsera de mago, ¿ok? Esta pulserita tiene el tetramegatron, que es lo que cualquier... Un mago no puede hacer magia si no tiene una protección. Entonces, esto te protege fabuloso. Es una geometría sagrada muy antigua de los magos. Ellos lo usaban en un medallón. Y te protege, nada más cuando estés haciendo magia, estás abriendo mucho tu energía y para que te proteja, es decir, que no te vaya
al llegar un aire polaco, un espíritu ahí, algo, una energía maligna, una energía mala leche, es protección nada más. Y sí, un mago usaba deja quitármelo aquí para que lo veas. Un mago usaba, lo voy a poner aquí a que lo vean más claramente. Ahí está. Es el Tetra Megatron. Ok, y aquí te lo pongo. Y cuando haces magia, pues sí necesitas tenerlo porque estás haciendo algo importante. Ok, bueno, amigos, lo que sigue es platicarles de la respiración consciente. Ayer les decía que ayer les decía que parece como un calendario, parece como un calendario azteca. El calendario azteca es también una figura muy importante. Léanse por ahí el nuevo libro de Sixto Paz. Me gustó bastante. Se llama El Códice Mexica, donde estas las compras en Amazon. El Código Mexica y habla mucho sobre toda la sabiduría azteca. Hay códigos incas también, los incas también estaban súper bien, los mayas, no se diga. Y bueno, nosotros como mexicanos, pues hay que traer el código mexicano, que es ese código mexica, creo que está en un museo de Italia, si no mal recuerdo. Y ahí puedes ir a verlo si andas por Europa. Igual que el penacho de Moctezuma no está en México. Bueno, entonces, cuando necesitas, ¿te acuerdas que ayer les mostré esto, que es para generar energía y luego llevarla a tu arca, lo que sea? Cuando necesitas incrementar la energía, así como la sangre, les platiqué ayer, tenemos órganos y la piel los detiene, no los salimos porque la piel nos hace un como, un traje y no nos salimos. Entonces, los chakras, los meridianos, la energía, lo buscamos a Nassim y no tenía fecha. Da vueltas la energía, da vueltas la energía y a través de los chakras, de la misma manera que circula la sangre en el cuerpo. La sangre circula, sale del corazón oxigenada, se va, recoge. A través de las arterias lleva sangre oxigenada y a través de las venas trae la sangre que ya le sacaron jugo y la vuelve a oxigenar en los pulmones, que la mandan al corazón, que la manda a los pulmones. Es un circuito muy bonito, por eso hay arterias y venas pulmonares. Entonces, igual nosotros tenemos la energía que entra y sale. ¿Y cuál es el corazón, digamos, de? Ya ves que en la sangre el corazón es la bomba. En el cuerpo energético es la respiración. Fíjate qué bonito. Y mientras respiras, generas esa energía. Así como el corazón, boom, 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 bombea la sangre, el cuerpo es la respiración. Por eso se pasan años en yoga, años en meditación, años en el Tíbet para una sola cosa, aprender a respirar. Nada más con eso. Cuando aprendas a respirar, ¡rum!, sale. Entonces, el cuerpo, entre más energía tenga, más sano está. Híjole, sí, pero para que esté sano, necesitas pues, alimentarte bien, cuidar, hacer ejercicio, ya sabes todo lo que no te va a platicar de esto. Entonces, el circuito de energía es muy simple, muy simple. Si la sangre, para que lo entiendas de una manera muy simple, te decía, la arteria sale del corazón por las arterias y llevan la sangre limpia, oxigenada, y el corazón y las células lo toman y toman el oxígeno y retoma a través de las venas la sangre ya sin oxígeno, pues ya media jodidona. Es el chi precisamente, eso es exactamente lo mismo, es el chi. Entonces regresa la sangre, llega al corazón, el corazón sabe que le falta oxígeno y la manda a los pulmones. Los pulmones la oxigenan, la regresan al corazón y el corazón la vuelve a mandar. Es un circuito. ¿Cuál es el circuito energético de nosotros? Exactamente necesitamos respirar. La respiración hace que nuestra energía
esté con cada respiración expandiéndose. Cuando tenemos respiración muy, como si fuera una, falta totalmente la energía y la persona empieza a estar ansiosa y la persona empieza a estar así. Sí, la respiración 5x5 que les he enseñado. Ahora vamos a manejar para cuando quieres quitar el estrés y dejar de fumar, es 5x5. Pero si ahora lo que quieres es aumentar el aura, aumentar tu energía, purificar tu energía, es una respiración 4x4. Pero de la siguiente manera, 4x4. Entonces, nos conectamos así, energía del cuerpo, pulmones. Claro, ya sabemos que pulmones y corazón están en una constante armonía y en contacto. Fíjate cuando la gente le da esto, dicen, le dio un paro cardiorrespiratorio, corazón, pulmones. Están bien conectados, pues, corazón y pulmones, por eso paro cardiorrespiratorio. Es muy importante. Entonces, la persona va a hacer cuatro respiraciones, pero de la siguiente forma. Voy a quitar esta cosita un momento. Miren, vas a tomar tu pulso. Para tomar el pulso hay una fosita por aquí, búscala, hay una fosa, y si pones tu mano normal y dejas tu dedo índice en esa como fosa que tenemos aquí, una fosa, ahí entonces empiezas a sentir el corazón. Es la forma como se toma el pulso, ¿sí? Buscas una fosa que está por aquí, una fosita, tócate y ahí deja tu dedo y empiezas a sentir, si no, haz un poquitito de opresión y empiezas a sentir tu corazón. ¿Ok? Lo puedes hacer con el índice, lo puedes hacer con el dedo gordo. Un médico siempre lo toma con el índice. ¿Ok? Ok, entonces ahí está. ¿Lo tienen? Ya tienen su corazoncito, lo están sintiendo. Ahora vas a tomar aire en cuatro latidos cardíacos. Sostienes cuatro, sacas en cuatro, te quedas sin aire cuatro, vuelves a respirar en cuatro, sostienes cuatro. Sueltas el aire en cuatro. Te quedas sin aire cuatro. Lo voy a contar aquí para que me entiendan. ¿Sí? Ahí va. Uno, dos, tres, cuatro. Toma aire. Uno, dos, tres, cuatro. Mantuve. Uno, dos, tres, cuatro. Suelto sin aire. Dos, tres, cuatro. Y lo repito cuatro veces. Y esto hace que aumente significativamente tu energía. Si lo haces unas tres, cuatro veces, vas a notar, pero vas a notar cuando vuelvas a hacer el ejercicio, cómo tu energía ha aumentado. Pongan sus manos y recuerden ayer, llegaste tarde. Bueno, estamos tomando el pulso. Entonces, ahí está. Y ya cuando haces esto, ves que tiene más energía. Ya no es tan pegadito, ya es de más lejecitos, pruébenlo. Entonces, estamos aquí enseñando esto. ¿Por qué no tocas directamente al corazón? Porque cuánticamente, esa es la magia, cuánticamente, el latido es la forma, el pulso es la forma. No sé si te ha pasado alguna vez que sientes que la cabeza te está latiendo y estás haciéndole así. Mucha gente dice, ay, siento el corazón en la cabeza y estás haciéndole así. El latido es la señal energética que estás enviando. Es como el latido del cuarzo. Entonces, si te ha pasado que de repente dices, ay, siento así que la cabeza me está latiendo, estás aventando mucha energía por la cabeza. Entonces, tomas aire en cuatro latidos, sostienes cuatro, sueltas en cuatro, te quedas sin aire cuatro y vuelves a tomar y lo repites cuatro veces. Después vuelves a checar tu energía y vas a ver que tu energía anda por acá. Mira, ahorita ya anda por acá.
donde sientes el hormigueo de los dedos y todo. Entonces, como mago, o como si vas a energetizar, si se siente paz, te cambia la energía. Si vas a energetizar tu arca, lo que sea, entonces primero vamos a poner energía. Claro, eso lo puedes hacer con los ojos cerrados, lo puedes hacer en flor de loto. Si te puedes poner la pierna acá, te la pones. O sea, busca una posición así como de meditación. Si no te sale lo del yoga porque se te duermen las piernas, puedes hacerlo acostado, sentado. Cierra tus ojos y ponte en ese enfoque. Y después sales muy tranquilo, sales muy relajado para hacer tu ritual de magia. El que sea. ¿Qué les parece? ¿Interesante? Pues ese es precisamente el tema de la respiración consciente. Así se le llama, respiración consciente. Y la verdad es que es una temática importantísima para un mago, ponerle energía a las cosas, porque si no le pones energía, pues no la vas a hacer. No vas a magnetizar un objeto, una piedra. ¿Se acuerdan que ayer les decía que puedes ir a un lugar, traer piedra? Creo que se los dije antier. Y además, déjame decirte que la magia se da siempre, ¿sí? El quinto segundo, ¿para qué sirve? No para nada. Son dos cosas diferentes. Cuando la persona está estresada, la persona tiene un nivel de estrés alto. Se maneja la respiración 5x5, que es la que nosotros les enseñamos. Respiración 5x5. Entonces, 5x5 te ayuda mucho y la usamos para el cigarrillo. Y te tranquiliza, te quita la ansiedad. Pero esta 4x4 es para aumentar la energía y vas con el pulso cardíaco. Y eso te aumenta la energía, te sientes bien y lo checas. Lo checas inmediatamente así. Y si al principio lo puedes hacer mañana o más tarde, deja pasar unas 2 horas, checa tu energía, dónde sientes el hormigueo, haz la respiración y vas a ver que se aleja. O sea, aumenta tu energía. Es una forma de aumentar tu capacidad energética para hacer lo que necesites hacer. Porque entre más energía limpia y sana, mejor eres. Sí, claro, hay toda una serie de cursos, temas en yoga, en el hinduismo, pero todo enfocado a aprender a respirar. Y la verdad, esa es la magia, ¿eh? Cuando nosotros dábamos cursos con John Grinder, me decía John, ya teníamos ese teatro, era un teatro que hacíamos. Me decía Edmundo, o hermanito, me decía hermanito, ¿estará listo este grupo para darles el mayor secreto del mundo? Le digo, creo que sí, no estoy tan seguro. Y todo el grupo, sí. Yo les decía, no sé, es que todavía los veo algunos que todavía les falta. ¡Nah! Y ya era a propósito. Está bien, vamos a dar el mayor secreto del mundo, el secreto máximo. Y la respiración 5x5. Y nada más que lo explicábamos, tu desempeño, como estás actuando, depende de tu estado fisiológico. Y tu estado fisiológico depende de tu estado emocional. Y tu estado emocional depende de tu respiración. O sea que la respiración arregla todo. Y bueno, hacíamos eso a veces hasta 10 minutos. O a veces decíamos, bueno, no, decía yo no. Y más tarde me volvería a preguntar y todo este asunto para precisamente lograr estos procesos. Miren, antes de terminar, les platico que en programación neurolingüística hablamos mucho de estos rituales y de todas las metáforas vivas, porque es una metáfora viva, es una metáfora ericksoniana, lo del arca. Hablábamos mucho de las metáforas vivas porque el inconsciente es simbólico, nuestro inconsciente es 100% simbólico. El inconsciente no entiende un lenguaje, entiende símbolos. Y los símbolos son arquetipos muy antiguos. Les decía ayer que hay todos los arquetipos junguianos y ahí están disponibles para que los estudies y los veas, que le llamaríamos el inconsciente colectivo. Sin embargo, eso es manipulable por las élites,
los dueños del dinero, que a través de la televisión, a través de la radio, a través de los periódicos y sobre todo a través de de lo que es visual, televisión, cine, videojuegos, etcétera, nos van programando. Y quería hacerles esta reflexión a propósito de lo que pasó en Nueva Zelanda. Este chico, porque nos preguntan mucho, inclusive Elsa tiene un curso que se llama ¿cómo salir, cómo permitirle a tu hijo salir de la adicción a los videojuegos? O sea, los videojuegos se hace adictivo. Y este chico, la persona, obviamente está enfermo mental, es un psicópata, hizo la matanza de los 49 como si estuviera en el videojuego, siguiendo exactamente el mismo patrón del videojuego. No sé si lo vieron en la mañana en los noticieros. Pasaron como 20 veces el proceso que siguió el delincuente para matar a 49 personas en una mezquita. Y él estaba siguiendo un juego. A mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿cómo es eso igual? Mira, como tu inconsciente, tu mente, no sabe distinguir entre pensamiento y realidad. Es fácil, yo les digo que se imaginen el aroma de un limón, que se imaginen que ponen limón en un vaso, que le ponen un poco de sal y le baten, que escuchen el sonido del vaso, de la cuchara batiendo en el vaso, y luego prueben el limón con sal, inmediatamente salivas, inmediatamente salivas. Porque tu cerebro no sabe que estás alucinando y marihuaneándote, que estás haciendo eso con un vaso con limón en el aire. Tu cerebro no lo sabe. Tu cerebro cree que es real y le ordena a las glándulas cerebrales, échale saliva porque ahí viene un limón y estamos quitar la acidez. Entonces, como el cerebro detecta que viene un vaso con limón, le manda la saliva para compensar la acidez del limón. Y esto, si lo haces, te va a pasar todas las veces. Entonces, se ha encontrado desde el electroencefalograma que el cerebro no distingue entre pensamiento y realidad. Entonces, cuando tú haces un ritual como el del arca, tu cerebro no sabe que lo estás pensando, que estás imaginando, que estás generando abundancia. Tu cerebro cree que eso es real y que ya tienes mucho dinero en el arca. Entonces tu cerebro trabaja con ese principio y te comportas como una persona exitosa de manera inconsciente, no te das cuenta, como una persona que tiene mucho dinero guardado. Y eso te da una posibilidad en la vida real de desempeñarte mejor, de hacer mejor ventas, de todo lo que necesitas hacer. Por eso funciona, por eso funciona. Por eso Jesús decía, pedid que se os concederá. Y regocijaos como si ya lo hubieras recibido. O sea, vive un momento la experiencia de que ya lo recibiste y lo estás disfrutando y bla, bla, bla. Y esto hace que tu cerebro genere en las redes neuronales que ya lo lograste, empiezas a vibrar, ya sabes todo este proceso de la física cuántica. Entonces, cuando un chico está en un videojuego y está matando, su cerebro no sabe que es un videojuego. Su cerebro está matando. El cerebro de ese chico está matando. Y hay juegos tan buenos que tienen hasta unos lentes así para verlo más vivo. Y luego, una vez que disparas, tienen audio para que escuches el sonido de los disparos y la vibración en el control remoto de la ametralladora, etcétera, etcétera. Entonces, el cerebro de ese chico mató de verdad en el juego a alguien. Se quita el juego y cree que no ha matado. No, su cerebro acaba de registrar que mató a 500 personas en el juego, etc. Esto es a propósito, no es casual, porque necesitan gente para la guerra. Necesitan gente que cuando sean diputados, senadores, aprueben la guerra. Entonces, lo vuelve a jugar. Y vuelve a matar, lo vuelve a jugar y vuelve a matar. Entonces él ya tiene grabado que ha matado a miles de personas. Lo que hizo ahí fue una vez más. Esos no fueron los primeros, esos fueron los últimos. Ya había matado a miles. Entonces su cerebro estaba totalmente habituado a matar. Entonces, ese es un ejemplo. Si nosotros habituamos a nuestro cerebro a cosas buenas y a través de estas dinámicas, esto que estamos haciendo, como les digo, la magia en realidad tiene una explicación científica. La magia y la ciencia se están juntando. El efecto placebo cada vez es más científico.
este señor Dispensa, es el mejor del mundo en explicar eso académicamente, del efecto placebo. Entonces, el cerebro cree que es real, cree que es real. Entonces, ese chico había matado a miles en el juego, y se vuelve muy bueno para jugar y no lo saquen del juego. Y entonces, sí, exactamente. Y ya han matado a tantos que por un incidente de auto se bajan y matan a una persona. Y la gente dice, ¿por qué lo mató? Fue una bobería, fue un testerón de auto. Sí, pero él había matado a miles. Ese es el 1001. Entonces, en su cerebro, él ya ha matado de verdad a través de los videojuegos. Tengan cuidado con sus hijos, porque este es un... pues es una reflexión para que veas que el equivalente de la magia de este chico fue ponerse no un arca, sino un videojuego, y ahí estar haciendo una energía y poner su energía en matar. Igual pasa si yo hago cosas aquí con un arca, le pongo mi energía, hago la respiración y lo logro. Es el mismo principio. El cerebro cree que eso es real, que yo ya tengo miles de dólares ahí, y entonces me comporto sin darme cuenta como un exitoso, como un triunfador. Voy a negociar desde la abundancia, no desde la carencia. Ofrezco ventas desde la abundancia, no desde la carencia. Y esto nos lleva al éxito. Por eso desarrollé la magia infinita y la estoy explicando. Cada cosa que hago la explico desde la física cuántica, desde la física newtoniana, desde la parte médica, o sea, toda la parte fisiológica, biológica, de neurociencias, y la explico desde la programación neurolingüística. Y entonces dices, wow, ahora entiendo por qué Grinder y Bandler a su primer libro le llamaron La Estructura de la Magia. La magia tiene una estructura. Entonces, créanme que estoy haciendo todo esto para que lo vean, lo vivan, y ustedes se animen a dos cosas. Primero, hacerlo. Y la segunda es que se preparen más profesionalmente a ser magos profesionales cuando salga en septiembre el curso La Magia Infinita, que créanme, lo estoy preparando con, no saben, mucha investigación. Voy a las fuentes, reviso a la física cuántica, saco los autores, presento los experimentos. Entonces, todo lo estoy preparando con una explicación científica para que veas que no es, le llamamos magia infinita, pero en realidad es la explicación de la magia. Solamente va a estar para los que vayan a la cumbre. La cumbre va a ser el 30, 31 y 1 de septiembre. Y ya tenemos a Neil Donald Walsh, que es Conversaciones con Dios 4, su nuevo libro. Ya tenemos a Jorge Bucay, ya tenemos a Paul Epstein, y prácticamente tenemos amarrado al doctor Amén, el que les mostré los libros ayer. Y pudiera ser, nomás estamos ya en el acomodo final para llevar a Matías de Estéfano. Ya nos contestó que sí, que tiene el tiempo y todo, pero tenemos que arreglarnos con alguien que no es él. Y la verdad, yo no le quiero hablar personalmente para molestarlo. Por eso, yo entiendo, porque así lo manejo yo. Yo no manejo mi agenda, me la manejan en mi oficina para quitarme esas cosas. Pero si veo que es necesario, le echo una llamada personal y le digo, ya, hombre, arreglemos esto, pues, ya para que estés. Y Matías de Estéfano les va a encantar. A los que no lo conocen, les va a encantar. Y a los que ya han visto sus videos, créanme, va a estar buenérrimo, buenérrimo. Es un tipazo. en una secta. No, yo tengo grandes amigos que son de sectas. La magia más poderosa es la magia ceremonial que se practica en las sectas. Ahí sí, wow, estás hablando de una energía. Lo explico en el clear. En el clear lo explico perfectamente lo de la energía, la magia ritual, ceremonial, está tremendo, tremendo. La magia ceremonial es poderosísima, pero es para quebrar un banco, para poner de presidente a Donald Trump o quitarlos, para cosas muy, muy fuertes. Y en el clear se los enseño, precisamente les muestro cómo hacerlo. El clear va a ser 12, 13 y 14, y con esa magia ceremonial puedes lograr
así tus metas. Pero primero te limpio, porque si no, con la geometría sagrada, los sólidos platónicos y la magia ceremonial que les muestro ahí, y les muestro videos de los masones y cómo lo hacen y todo, para que no me digas, usted está inventando, ¿no? Está, y con una Biblia en la mano, para que veas lo que te estoy diciendo, que ahí está. Entonces, va a ser 12, 13 y 14 de abril en Dallas, Texas. El contacto es Carolina y Vicente, Hotel Double Tree, Galería. Elijo Prosperidad 34. Les dije que era la edad de Vicente, el año en que nació, 1964. Es cierto. Elijo Prosperidad 34, gmail.com, o en la página www.positivamente.co. Y el teléfono de Carolina y Vicente, que además son grandes amigos, 469-774-3289, y está en la página. Así que tú puedes escoger por dónde te vas. Me preguntas, el robot lo vamos a sacar todavía más adelante. No puedo hacer tanta magia. Ahorita estoy sacando la moneda en la página de RoboCoach.com. Ahí están los cuatro exchanges en los que ya salimos al público. Es el propio exchange de Waves, donde tienes tu monedero. Crex 24, ahí está, para que veas el título. El 2P, ¿te acuerdas de eso? 2P, P2P, B2B. Y luego tenemos también X-Rate, que es un súper intercambiador, se llaman exchange. Y ahí ya hay las monedas a la venta y a la compra y se mueven. Les sugiero, si tú tienes monedas, espérate tantito, no las vendas rápido, porque espérate a que suban más. Espérate, va a subir, no comas ansias. Deja que se pasen unos días, unas semanas, que esté la gente que no sabemos quién es comprando, vendiendo. Deja que se mueva un poco y que el mercado lo ponga así, porque si todos empiezan a poner ofertas, se va para abajo. Y pones ahí RoboCoach, abre una billetera. Hoy voy a grabar, hoy, de hecho, terminando, me pongo a grabar un video de cómo hacer una billetera en uno, no una billetera, una cuenta, en otro, para que las tengas ahí. Y ya más adelante te puedes decir, yo vendo, voy a poner 50 RoboCoach a la venta en este, 100 en este, 30 en este y 20 en este, lo que tú quieras. Y habrá unos que te paguen más, unos que te paguen menos, pero ya estamos ahí moviéndonos. La cosa es, espérate, no vendas todo y no hagas una sobreoferta, porque si todos hacemos una sobreoferta, se baja el precio. Por eso les voy a grabar una información el día de hoy de cómo entrar. Ya ahorita está moviéndose, está como a $1.11, pero espérate, aguanta. Mira, estoy haciendo magia, aguanta, estoy metiéndole magia para subir más el precio y empieces poco a poco a capitalizar, a sacarle a tu inversión, pues poco a poco. ¿Por qué poco a poco? Porque si todos ponemos los miles de monedas que tenemos, el precio se cae. Luego va a volver a subir, pero pues no. Entonces ve poniendo de a poquito, ve capitalizando poco a poco. Y les voy a poner un video y cómo una vez que vendes, cómo lo metes a tu dinero. Puedes convertirlo a Bitcoin y el Bitcoin mandarlo a cualquier billetera. Te voy a poner a que si eres de México, a dónde mandes el Bitcoin, es Bitso, y ahí con tu tarjeta de crédito compras cualquier cosa de monedas, 100 pesos, lo que sea de Bitcoin, nada más para tener la cuenta, y ya con eso tú puedes de ahí a tu cuenta pasar los Bitcoins y los Bitcoins a tu cuenta. Entonces ya empiezas a tener dinerito en la bolsa. Les voy a enseñar cómo hacer todo eso. Tranquilos, ahorita quiero que la moneda se mueva. Ok. Mira, ahí está ya viendo algunas personas, un RoboCoach, etcétera. Aguanten, vara. Cuando vean .00, que eso es el Bitcoin, eso es lo que vale de un Bitcoin. Ok. Entonces usted aguante, créanme, confíen. Miren, con magia, vamos a llevar esa moneda para arriba y entonces sí. Pues gana. De todas maneras, ya ganaste tu dinero con el producto que te garanticé. Una vez que haya pasado un tiempo y la moneda se haya consolidado, nosotros mismos les vamos a avisar.
métanle aquí, métanle acá, métanle a este exchange. Y en estos 15 días, 3 semanas, 4, un mes, la moneda se va a mover mucho, la vamos a meter a CoinMarketCap. Entonces van a ver cómo, si nos va bien, imagínate que en unos 8 meses, 6 meses, ande a $50, te vas a jalar los pelos por haberla vendido a $1. Entonces, aguante. ¿Ok? O sea, esto es, vamos a aprender a ser especuladores como casa de bolsa y todo, con magia. De hecho, para eso es, cuando salga el curso de la magia infinita, les doy 7 fuentes de ingresos para que practiques la magia. Y entre ellas están las monedas, el robot, etcétera, etcétera. Pues bien, amigos, respiración consciente. Pulso, 4, sostengo. Tienes que mandarnos tu billetera en Waves y de ahí mi gerente te las manda. A veces este proceso es un poco lento porque tenemos ayer que les dije que se cerraba, hubo como 70 compras, entonces 70 billeteras estarles mandando. El pobre está vuelto loco, se queda hasta las 2, 3 de la mañana. Nada más que una pregunta, a lo mejor para que lo aclares. Una pregunta de aclaración. Facebook lo está haciendo Ana Morales Estrada. Ana. Dice que quiere aclaración porque dice que a partir de hoy, si se compra un RoboCoach en los exchange, que si tú sigues dando los productos. No. Que te metes inversión. Bueno, qué buena pregunta. Me dice que si compras los RoboCoach en los exchange, ¿te sigo dando la garantía? No. Ya ahora está en el mercado abierto, ya los compras tú y allá subes, bajas. Acuérdense que les di 4 meses, carambas, desde diciembre estábamos, o no me acuerdo si antes, a los alumnos. Primero a los instructores, luego a los alumnos, y luego a ustedes, a los de redes, y luego la dejé todavía para los influencers y pues todo. Entonces, pues ya se acabó el periodo, pero cómpralos todavía ahorita, pueden estar a buen precio, pero ya no tienes esa garantía, ¿ok? No falta que el que lo deja, somos latinos para última hora, ¿no? No, pues ya no. Gracias por avisarme, pero no, ya se acabó, ya ahora vamos a sacar dinerito con la magia. Entonces, vamos a esperarnos. Yo espero que en unos meses, esté esto muy bien. Y yo les digo, ahora sí, chamacos, déjense caer y sean bendecidos con el... están a 1.11 cada RoboCoach ahorita. Pero fíjate, la mayoría de la gente lo compró a 50 centavos. Ya ahorita estaría el doble. Pero aguanta. No seas desesperado. aguanta. Y vas a ver que ellos, los que compran y especulan, que son miles de gentes, lo van a empezar a comprar y van a empezar a especular. Y aguanta. Va, a lo mejor baja en una semana y baja al 60 centavos, luego a 80. Pero al final vamos a ir con Bitcoin. Y Bitcoin va a subir en los siguientes meses. Y va a subir cañón. Entonces, aguante. ¿Ok? Y sean magos mientras hagan magia. Ahí ténganlo como un guardadito para lo que viene. Y así no, nosotros mismos no le bajamos el precio, porque esto se rige por oferta y demanda. Y si hay poca oferta, te lo compran más caro. Pero si todos empezamos a vender, pues, se baja el precio. Este es un mercado de oferta y demanda. Entonces, aguántalo, ahí ten los guardadillos. Yo les voy a ir diciendo cuando, con ayuda de unos asesores, cuándo y en dónde puedes empezar a monetizar, porque esto se trata de tener dinero en la bolsa. ¿Ok? Yo estoy en recuperación para que esté preparada. Claro. Y ojalá cuando lo que ganes de las monedas no tengas pretexto para ir a la cumbre. La cumbre va a costar mil... ¡Ay! Pero ya incluye hospedaje, alimentación, la cumbre y a un precio menor de lo que pagas aquí en un curso, bueno, acá en los Estados Unidos. Puedes usar tu cuenta millonaria. Sí, hubieras usado tu cuenta millonaria para comprar, porque lo estábamos dando a 50 centavos de dólar más bonos. Al inicio les dábamos hasta el 50% de bonos, después el 40, después el 30, y lo que cerramos ayer fue el 20, les dábamos el 20%, o sea, comprabas 1,000 y te dábamos 1,200 de moneditas.
para que tengas un margen y ese margencito extra sea lo que puedas empezar a especular. Bajen, por favor, la aplicación, ténganme paciencia. Ustedes van a entrenar a la aplicación. Si se te traba la aplicación, si ves que no te contesta el robot, es que lo estamos metiendo duro. Y el robot aguanta hasta 400 personas por minuto en ahí. Y lo vamos a ir entrenando. Ya casi está, ya está para Mac, pero Mac es muy voraz. La palabra es voraz. Como piensan que estamos relacionando el RoboCoach con las criptomonedas, como si la gente fuera a comprar criptomonedas, me tienes que dar el 30% de todas las ventas de criptomonedas. ¿Por qué? No está relacionado. Entonces, le vamos a tener quizás que poner un precio pequeñito para que ya se calle la boca Mac y nos deje sacarlo. Pequeñito, algo de 5 centavos de dólar, 2 centavos de dólar, 10 centavos de dólar, algo muy bajo, para que no nos esté fastidiando, nos tiene parados. Porque ellos siempre manejan lo siguiente. Si tú vendes una aplicación, se quedan con el 30%. Todas las aplicaciones que compras en Mac y que tienen un precio, 30% es para Mac y el 70% para el que hizo la aplicación. Es altísima la comisión. Altísima, altísima. Es un robo. Pero bueno, es Mac. A ver, peléate con Mac. Entonces, por favor, comunícate con Carolina y Vicente, ahí lo están viendo. Elijoprosperidad34@gmail.com y puedes empezar a pagar poco a poco tu clear. Y nos vemos ahí. Y en el clear, los que vayan, puedo venderles el RoboCoach 3.0. Solo los que vayan al clear. Es decir, no te puedes pelear ni con el gobierno ni nada. Ok, amigos, pasen un excelente fin de semana. Practiquen 3, 4 veces al día su respiración consciente para que expandan su energía. La página de la cumbre es Cumbre Prosperidad Pasión, cumbreprosperidadpasión.com, y también puedes pagarla en abonos, en cómodas mensualidades. Ok, gracias amigos, descarguen la aplicación, está solamente para Android, momentáneamente. Vayan ahí, pongan RoboCoach. Y ahí está la aplicación y empiecen a jugar con el robot para irlo entrenando. También les pido que se metan al WhatsApp, al Facebook de RoboCoach y al Twitter para que se mueva mucho, porque cuando alguien quiere comprar monedas, se mete a ver si la moneda tiene movimiento. Entonces, nosotros vamos a tener un movimiento gigantesco porque somos una buena bola. Entonces, al estar ahí con el Twitter y cómo les fue, y el Facebook, la gente se mete, ay, aquí hay un ejército de gente tuiteando y demás, les da confianza a los compradores, además de la página, de la aplicación que la van a ver. Y esto va a hacer que la gente que compra empiece a comprar, van a ver que nos va a ir muy bien. Suena a RoboCoach, así como, hola, soy RoboCoach. Gracias amigos, nos vemos el lunes. Pasen un feliz fin de semana. Bye bye. Amigos de Face, muchísimas gracias. Ahí está el teléfono de Carolina Espinosa. Bueno, elijo prosperidad 34@gmail, separa tu lugar y bueno, espero que hagan respiración consciente. Bendiciones, pasen un excelente fin de semana. Isabela Mercado, Mamita Monte, Cari S. Zamudio, Santos, qué gusto, hace tiempo que no te escuchaba por acá, amigo Antonio Ojeda, a Diana Orozco, compré toques, pero no me los han abonado. Sí, manda tu billetera y en un día o dos lo vas a recibir, no te preocupes. Y además ahí ya está tu garantía. Ok, una mujer de 75 que no puede dormir. Dicen que no tiene nada, es depresión, probablemente sí. Busca un facilitador o un reconversor. Bueno, muchísimas gracias. Pónganle compartir porque esta información de la respiración consciente, mucha gente le puede ayudar a mejorar su energía y, consecuentemente, su salud.